Hola comunidad, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy continuamos con esta serie de videos sobre Rocky Linux, una distribución empresarial que se ha mantenido firme en el propósito de ser 100% compatible con Red Hat Enterprise Linux. Para ver toda la serie, le dejo el enlace de la lista de reproducción en la descripción. También le dejo el enlace al canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBay.net. Pues en el día de hoy vamos a realizar una instalación de Rocky Linux, pero usando el escritorio Mate. Vamos a la sesión de descarga, vamos a imágenes alternativas. Ya hicimos el video de Genome Live Workstation KDE XFCE y en el día de hoy le toca a Mate. Nos descargamos este ISO que está aquí, que es una imagen viva. Seleccionamos arquitectura 64 bits y ahora yo me voy a crear. ¿Qué me voy a crear? Pues una máquina virtual con VirtualBox. Voy a crear una máquina virtual. Pensé que la tenía creada, pero no, no la tengo acá. Voy a poner Rocky Linux o Rocky Mate. Voy a poner acá y voy a seleccionar. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar aquí Red Hat Enterprise Linux porque Rocky Linux es 100% compatible con Red Hat Enterprise Linux. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar 1024 GB de RAM. Vamos a ver cómo se comporta el escritorio Mate con 1 GB de RAM. Vamos acá, vamos a crear un disco duro virtualizado de cuánto, de 250 GB. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si su computadora, o si usted tiene un disco duro o va a comprar un disco duro de más de 2 terabytes, debe tener en cuenta que su motherboard no puede ser BIOS, porque no le va a reconocer el disco duro, o si se lo reconoce, solo le va a reconocer 2 terabytes. Por lo tanto, si usted piensa poner un disco duro, ojo, un disco duro por el cual va a iniciar su sistema operativo y es más de 2 terabytes, entonces la motherboard no puede ser BIOS. Tiene que ser UEFI o EFI. También este tipo de motherboard, la BIOS, no soporta particiones de más de 2 terabytes. Por lo tanto, téngalo en cuenta. Así, hecho este comentario, así que vamos aquí a sistema, vamos a cambiarle el orden de inicio, vamos a darle cuántos procesadores, uno, vamos a ver cómo se comporta, vamos a quitarle floppy, aquí no vamos a habilitar EFI, vamos a dejar BIOS porque estamos instalando Mate, un escritorio ligero que combina muy bien lo que es rendimiento con funcionalidad, pero vamos a partir de la idea de que nuestra computadora no es tan moderna, así que no le habilitamos EFI y lo dejamos en BIOS. A ver cómo nos va con la instalación. Ya tengo el procesador aquí, dije virtualizado, un micro. Vamos a dejarlo todo lo demás como está. Le damos OK. Y ahora vamos a lanzar la máquina virtual. ¿Qué vamos a seleccionar aquí? Vamos a agregar que Rocky Mate. Y vamos a ver cómo nos va. Seleccionamos Rocky Mate. Iniciamos la imagen viva de Rocky Mate que nos permite probar Rocky Mate sin necesidad de instalarlo en el disco duro. También puedo comprobar esa imagen viva para estar seguro que no es una imagen adulterada. Y le doy iniciar y esperemos a que inicie.
Acá está iniciando la imagen viva, vamos a esperar y acá nos da dos opciones. La primera, probar Rocky Linux sin necesidad de instalarlo en el disco duro. De esta manera podemos tener una idea cómo se ve, cómo se comporta. Y luego, si nos gusta, instalarlo en el disco duro o la segunda opción de instalar directamente en el disco duro. Yo voy a seleccionar la opción de instalar en el disco duro. Y sí he notado, recuerden que le dimos 1 GB de memoria, y sí he notado que el instalador Calamare consume recursos. No es como el instalador de Debian, y esto es una diferencia entre Red Hat Enterprise Linux y Debian. El instalador de Debian es sumamente eficiente, sumamente sencillo, sumamente claro, sumamente ligero. Incluso Debian tiene un instalador en modo texto, pues a diferencia de Red Hat Enterprise Linux y las distribuciones basadas en Red Hat Enterprise Linux, usan Calamares. No es Calamares, Anaconda. Usan Anaconda, que es un instalador gráfico, pero que consume recursos. Me he dado cuenta que consume bastantes recursos este instalador. Me gustaría ver que Red Hat pusiera un poco más de esfuerzo en mejorar el instalador. Es una petición, por supuesto, como es software libre, yo también pudiera contribuir y mejorar este instalador, pero me gustaría verlo por parte de los desarrolladores de Red Hat Enterprise Linux, que le pusieran un poquitico de esfuerzo al tema del rendimiento, y no solo del tema del rendimiento, sino del consumo de recursos. Como pueden ver, no ha iniciado aún el instalador. Y esto me parece que es porque le dimos solo 1 GB de RAM. Vamos a esperar unos 5 segundos, unos 10 segundos. Vamos a esperar unos 10 segundos. Voy a poner aquí para medir el tiempo unos 10 segundos. Y si en 10 segundos no levanta, pues apagamos la máquina virtual, le damos un poco más de RAM e iniciamos nuevamente. Vamos allá. Ya pasaron los 10 segundos, así que no ha iniciado, por lo tanto, más el tiempo que llevaba. Entonces yo, incluso está bloqueado, pero puede ser, vamos a ver, está bloqueado acá el instalador. Entonces vamos a hacer eso, vamos a apagar la máquina virtual, vamos a forzar a apagarla, vamos a darle un poco más de RAM, vamos a ver si con 2 GB de RAM, a ver cómo nos va, 2048. Y vamos a dejarla con un microprocesador, ¿ok? Podemos darle 2. Vamos a darle 2 porque una computadora con 2 micro es una computadora que tiene unos cuantos años. Así que vamos a darle 2 y vamos a iniciar Rocky Mates, o sea, la imagen viva. Vamos a esperar a que inicie y vamos a ver cómo nos va con el instalador. Pero como ya vimos, como ya pudimos constatar, no fue capaz de iniciar Anaconda con 1 GB de RAM y un micro virtualizado.
Le damos instalar directo y vamos a ver si ahora levanta. Pues, como pueden ver, sí, un problema relacionado con la memoria y los recursos del servidor. Entonces, acá vamos a seleccionar el idioma, lo tiene en español. Le decimos continuar. Acá, destino de la instalación. Acá tenemos el disco duro en el cual vamos a realizar la instalación. Aquí la configuración de almacenamiento, que es personalizada. Si usted quiere que el mismo instalador le cree el esquema de particionado, dele automática. A mí me gusta personalizarlo yo. Y aquí, en lugar de volúmenes lógicos, voy a usar partición estándar. En la lista de reproducción de Rocky Linux tenemos videos que hablan sobre cómo usar volúmenes lógicos. Los invito a ver esta lista de reproducción, al igual que otros videos que también hablamos de cómo usar volúmenes lógicos. Aquí tenemos el espacio disponible, el espacio total, y ahora estamos listos para crear nuestra primera partición. ¿Dónde la vamos a crear y dónde la vamos a montar? En boot. Y lógico, esta debe ser BIOS boot. ¿Por qué BIOS boot? Bueno, BIOS boot no necesariamente, porque creo que sí, debe ser BIOS boot, porque la tabla de particiones habría que ver. Aquí Anaconda no me permite ver la tabla de particiones. Entonces vamos a darle BIOS boot, a ver qué nos dice. Casi seguro al final nos va a dar una recomendación. Aquí le voy a dar 512 megabytes. Le voy a añadir punto de montaje, partición estándar, BIOS boot, reformatear, ok. Vamos a crear la próxima partición en root. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar... Aquí el teclado está en español. Capacidad deseada, 22 GB. Añadir punto de montaje. Aquí voy viendo el tamaño disponible. Voy a donde las monto, en Home, y aquí le asigno la mayor cantidad de espacio en disco duro. Añadir punto de montaje. Y ahora sí me voy a crear una partición SWAT. Muchas veces no creo partición SWAT y le doy añadir punto de montaje. Vamos a ver. La etiqueta es otra forma de identificar las particiones. Vamos a decirle hecho. A ver qué nos dice. Dice que aquí no nos da ninguna advertencia. Voy a aceptar los cambios y a ver qué pasa. Debo ahora establecer la contraseña de root, una contraseña muy débil. Use contraseña fuerte, por supuesto. Permitir el acceso SSH de root dos veces acá al botón hecho, porque es una contraseña débil. Wow. Ok, ahora creación de usuario estándar. LibreBy. Contraseña 123. Pongo una contraseña fuerte. Hacer de este usuario administrador. Hecho dos veces. Y ahora sí estamos listos para comenzar la instalación. Le doy comenzar y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo nos va. Voy a detener el video en este momento y voy a iniciarlo una vez se haya terminado el proceso de instalación. Y se ha completado el proceso de instalación. Solo nos queda finalizar la instalación y reiniciar. Vamos acá, sistema, shutdown, y vamos a decirle reiniciar. En este momento debe reiniciar por la instalación en lugar de usar la imagen viva. Vamos a ver. Acá sí, perfecto. Nos dice que está usando group y que bueno, ya sí está iniciando por la instalación. Así que hemos instalado correctamente. Vamos a esperar a que inicie la pantalla de login. Aquí, por supuesto, digo aceptar la licencia. Es un end user license agreement que al final de la instalación nos mostraba ahí en naranja, nos decía el lugar donde podemos leer la licencia. Así que finalizar la configuración.
De nuevo, finalizar la configuración y esperemos acá. Acá tenemos mate y me llama la atención de que en este caso está usando la IDM por la apariencia, por la forma. Está usando la IDM en lugar de el Mate Display Manager. Pero luce muy bien este Display Manager, que es el que además maneja la pantalla de login. Acá puedo ver si que quiero usar, si tuviera otro escritorio, cómo puedo iniciar, ¿verdad? Acá le doy la contraseña del usuario LibreBay. Y acá tenemos Mate. Vamos a cambiar la resolución de la pantalla. Lo primero que vamos a cambiar la resolución de la pantalla. Vamos a ver pantallas. Aquí podemos cambiar y luce bien, se ve bien este escritorio 1920x1080. Le doy a aplicar y mantener la configuración, cerrar y ahora voy a pantalla completa. Se ve bien, como pueden ver, se ve muy bien este escritorio Mate, un escritorio tradicional con ese enfoque tradicional, ese enfoque de Genome 2, un escritorio que combina muy bien lo que es la elegancia con el rendimiento y el bajo consumo de recursos. Pues vamos a ver qué es lo que incluye esta instalación. Bueno, la calculadora, disco, gestor de archivo, de compactado, mejor dicho, mapa, un editor de texto, en gráficos, un visor de imágenes, en herramientas, tenemos esta herramienta que está acá, en internet, FileZilla, Firefox, un cliente IRC, Thunderbird y un visor de VNC, Virtual Network Computing. En oficina tenemos tenemos este lector de PDF, tenemos estas tres aplicaciones que forman parte de LibreOffice y en sonido y video tenemos el reproductor de multimedia Parol. Bueno, pues es una instalación mínima, aunque me hubiera gustado que acá no me incluyera ni FileZilla, ni Thunderbird, ni el visor de VNC. Pero sí es una instalación mínima, se ve bien, aquí tenemos los lugares, atajos, los lugares comunes, digamos. Aquí tenemos el sistema donde podemos cambiar todo lo que es la apariencia, el comportamiento de nuestro escritorio. Desde aquí podemos también administrar, por ejemplo, el cortafuego, los usuarios, la ventana de inicio de sesión. Todo esto lo puedo hacer desde el centro de control. Desde aquí puedo cambiar la configuración, el comportamiento y el aspecto de mi escritorio. Acá tenemos a caja, que es el, está bonito el efecto ese, que es el administrador de fichero de Mate. Como pueden ver, funciona súper rápido, se ve muy bien. Acá tenemos el área de notificación y configuraciones. Y bueno, tenemos esta instalación de Rocky Linux Mate. Un escritorio tradicional sobre una base que es una roca. Literalmente es una roca. Muy, muy, muy estable. Prácticamente, si usted quiere hacer esta instalación en su entorno de trabajo, no va a tener problemas. Usted hizo la instalación y lo va a dejar ahí 5 o 6 años. Puede, si quiere, incluso no lo puede ni actualizar. Le va a funcionar de maravilla. No va a tener prácticamente problemas porque es sumamente estable. No obstante, partimos de la idea de que usted tiene sus servidores en Rocky Linux y tiene los escritorios también en Rocky Linux. Tiene un ambiente homogéneo y por lo tanto va a tener también mantener actualizado con las últimas correcciones de errores tanto sus servidores como sus escritorios. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.